La filosofía política en el siglo XX tiene entre sus más preclaros filósofos a John Rawls. Rawls pasa por dos etapas claramente definidas. En 1971 escribe La teoría de la justicia y 22 años después, en 1993, escribe Liberalismo político. En teoría de la justicia busca referentes universales. Se inspira en Kant, en la idea del imperativo categórico. En la posibilidad de generar principios sustantivos a partir de los cuales se pueda construir una sociedad liberal estable. En 1993, después de más de 20 años de debate crítico, Rawls tiene una aproximación mucho más histórica, más contingente al fenómeno político. Y lo que plantea más bien es pasar de la, del consenso a la concertación: a la concertación en una sociedad. Que se, que se expresa con intereses contradictorios, con doctrinas opuestas, y que evidentemente no puede encontrar ese consenso metafísico que había propuesto en su teoría de la justicia en 1971. Dos etapas claras en la evolución del pensamiento de uno de los filósofos más influyentes en el siglo XX. Estamos con George Gray Molina, que ha sido coordinador del Informe de Desarrollo Humano, pero más bien está invitado a esta conversación. Porque tuvo el extraordinario privilegio de ser alumno de John Rawls en Harvard. Bienvenido, George. Muchísimas gracias, Roberto. Un placer estar acá. ¿Cómo fue esa experiencia? Decimos extraordinaria porque, sin duda, es singularísima ser alumno de John Rawls en Harvard. Bueno, en 1993 tuve el placer de... Cuando escribe el liberalismo político... Cuando escribe el liberalismo político tuve el placer de tomar un curso con él. Se llamaba Pensamiento político del siglo XVIII y XIX. Y lo que recuerdo de él y lo que más me impactaba era un hombre frágil, introvertido, tímido, pero hacía algunas de las preguntas más fuertes, más... Eh, pertinentes del siglo XX, que es cómo vivir en sociedad juntos, estando divididos por doctrinas morales, religiosas, étnicas, culturales diversas. Eh, y claramente yo era un economista, un antropólogo que entraba por primera vez en una clase de filosofía eh, y de filosofía política y me aplazaba y me iba mal. Eh, mientras me dejaba 90 y 100 en economía, en econometría, en estadística, pero me hizo reflexionar y me ha transformado un poco la lectura acerca de nuestra historia y acerca de los conflictos entre, entre sociedades. Es cierto lo que decía Einstein, no se dedicó a las ciencias sociales porque eran muy complicadas creo que eso es exacto y en el caso de la filosofía doblemente pertinente porque exige un posicionamiento en la filosofía no puede haber eh, aguas tibias hay posicionamiento blanco o negro a pesar que mi apellido es gray que significa gris <laughs> cómo sintetizaría la evolución del pensamiento de Rawls entre 1971 cuando escribe la teoría de la justicia y 1993 cuando escribe el liberalismo político Yo creo que lo extraordinario de John Rawls es esa evolución y el hecho de que un hombre que está trabajando en los años 50 y 60 en los Estados Unidos. Él es producto de la clase media norteamericana, de la academia eh, muy apacible. Viene de Baltimore, que está a 100 kilómetros de la ciudad de Washington. Vive toda su vida en, en el circuito universitario del noreste norteamericano. Algo parecido a Kant. Que, vivía en en el siglo... que no salió nunca de ahí. Exactamente. Rawls tiene ese tipo de ahora una persona que es bastante insular. Eh, pero él eh, pone el dedo en la llaga y recupera una tradición, la del contractualismo, la del contrato social. Eh, y esa tradición es una tradición larga de la, de la filosofía política. Nace eh, quizá con Hobbes y, y evoluciona con Locke en el siglo XVII y luego eh, pasa a manos de Rousseau en el siglo XIX y Kant en el siglo XIX. Y tenemos una evolución extraordinaria de ese pensamiento. Y, y, y Rawls lo recupera en un momento en que la filosofía había perdido relevancia. E, en Francia, en los años 50, eh, lo más relevante era. El existencialismo es un humanismo de Jean Paul Sartre. Eh, en Estados Unidos o en el circuito más anglosajón... El debate era sobre filosofía analítica, era sobre eh, cómo podemos deconstruir las palabras y entender qué significa eh, problemas filosóficos de una manera muy, muy abstracta. Uh -huh. Entonces, Rawls se da la vuelta y plantea una de las preguntas singulares de la humanidad y es el motivo por el cual mueren eh, eh, miles de personas año a año, las ideas, las pasiones, los intereses, el poder. Un retorno al siglo XV. Es un retorno al siglo XV, pero en, en pleno siglo XX norteamericano y él está muy influenciado por su entorno. Él escribe en los años 50 y 60, influenciado por la discriminación a, eh, contra afroamericanos en, en el sur norteamericano. Él habla de discriminación positiva y genera precedentes filosóficos para hablar de, de, afirmación, eh, de acción afirmativa y genera toda una filosofía en torno a las libertades, pero anclada en la igualdad. Ajá. Ahora, se podría decir que el Rawls de Teoría de la Justicia eh, hace un revisionismo liberal en el sentido de que plantea, por ejemplo, en la teoría de la justicia, la necesidad de que la sociedad atienda a los sectores menos privilegiados. Uh -huh. Es decir, incorpora en el liberalismo político una beta social. Uh -huh. Esa beta social constituye una suerte de revisionismo liberal. Yo creo que sí, en realidad él está planteando una nueva mirada al liberalismo y él ancla su liberalismo en la igualdad. Y dice, y en este libro, en, en, en Teoría de Justicia, dice: la única posibilidad de que existan libertades es de que exista igualdad entre las personas. Pero para llegar a esa definición y a ese debate. Pero no es una igualdad liberal, es una igualdad social. Es una igualdad social, ah, exacto. Entre iguales en el sentido de poder y de intereses. Pero me estoy adelantando un poco a un debate bastante profundo sobre, sobre Rawls. Y es que en teoría de justicia, en 1971, él escribe 600 páginas. Y de esas 600, 500 son sobre una partida de ajedrez. Y esa partida de ajedrez es entre dos personas que quieren construir un contrato social. Y él genera una metáfora y dice: pongámosle un velo de ignorancia a estos dos ajedrecistas. Y ese velo de ignorancia significa que no sabemos si somos, hombres, si somos hombres o mujeres, si somos ricos o pobres, si somos del sur o del norte del planeta, y empecemos a negociar lo que sería la constitución ideal. Y esa metáfora le sirve para neutralizar el debate. Y... Él pregunta, bueno, ¿a qué principios de justicia? Con una ¿a qué vocación metafísica, ¿no? absolutamente Absolutamente. A histórica, bastante abstracta. Y dice, bueno, ¿a qué principios filosóficos llegarían estos dos señores o señoras o niños? No sabemos quiénes son. Y, y él llega a dos conclusiones, dos principios de justicia. El primer principio de justicia es que todos debemos ser iguales, tener derechos iguales, civiles, políticos. Que ese es un principio del liberalismo clásico. Exactamente. Y segundo, dice... Si es que van a haber desigualdades que favorezcan a los menos privilegiados. Ese es el revisionismo. Exactamente. Y ese es el planteamiento de justicia que le da el nombre en realidad a esta obra. Teoría de la justicia es una obra sobre metafísica, sobre el contrato social y sobre el liberalismo. Pero en el fondo es sobre la justicia, la justicia de construir un contrato social entre iguales. Y ese es el punto de partida de una extraordinaria literatura. Eh, que lo va llevando a través de la década de los años 70 y 80 en un debate con marxistas postmodernos y otras corrientes políticas. Él cree en la posibilidad de construir un referente objetivo, así como es el imperativo categórico en la filosofía de Kant, una suerte de regla universal que esté más allá de las diferencias particulares que existen en la sociedad. Esa sería la metáfora del juego de ajedrez. Absolutamente. Al construir ese velo de ignorancia donde no sabemos quiénes somos, eh, genera la posibilidad de la neutralidad en la discusión política y apuesta por la razón. Al final, eh, Rawls es un profundo convencido en la razón humana y en la posibilidad de llegar a acuerdos en gente profundamente dividida por credos religiosos, morales o étnicos, pero él cree en la razón y ese es su punto de partida, un punto de partida que le valdría muchas críticas en lo en las siguientes dos décadas. Como ocurre con todos los revisionistas, son atacados de ambos extremos ideológicos. ¿no? Los neomarxistas... Lo atacan porque lo consideran un liberal sí. y los liberales lo atacan porque consideran que está revisando los paradigmas clásicos del liberalismo. Así es. Él, una de las críticas más duras que recibe es de un propio colega suyo de la Universidad de Harvard, que es un comunitarista y él es una persona conservadora. Y, y dice lo siguiente: dice, no, es imposible pensar que exista ese velo de ignorancia es imposible pensar que no sepamos quiénes somos cuando sabemos que nos levantamos los domingos en la mañana y vamos a la iglesia, sabemos que el lunes en la mañana vamos a trabajar con el terno y corbata y somos parte de la burocracia de este pequeño condado. O sea, va describiendo lo que es la vida de un hombre o de una mujer o de un niño en el día a día y esa perspectiva comunitarista afecta mucho a Rawls porque plantea precisamente el, el meollo del asunto, que es cuál es la antropología o sociología que está detrás de la visión normativa de este filósofo y ahí eh, Rawls empieza bueno tomaría 20 años en dar una respuesta pero su primer ataque viene de la de la derecha norteamericana sobre la ausencia de fundamentos conservadores y, y, y de las identidades de las personas ahora en esas dos décadas de debate crítico sobre teoría de la justicia seguramente la crítica más importante la hace Julian Habermas no así ¿cierto? es cierto es. y Habermas eh, en realidad, se aproxima de dos formas críticas a la teoría de la justicia. Primero, considera que esos referentes abstractos, metafísicos, no tienen relación con los elementos históricos contingentes de la uh -huh. política, uh -huh. ubica el liberalismo político, la democracia, dentro de un espacio histórico uh -huh. donde se dan intereses contradictorios y se dan doctrinas opuestas, como dice John Rawls. ¿no? Entonces, la primera crítica pasa precisamente uh -huh. por esa diferenciación. Uh -huh. El fenómeno democrático, el proceso liberal, está dentro de un contexto histórico uh -huh. donde se presentan contradicciones. Y no puede estar reducido a un planteamiento abstracto, como pretendía John Rawls en Teoría de la Justicia. Esa sería una primera aproximación crítica. Una segunda sí. aproximación crítica es considerar que la democracia es un método: ¿no? es un método en la medida en que permite generar equilibrios políticos proponer no consenso filosófico, sino más bien concertaciones sociales, concertaciones políticas, que precisamente le dan una naturaleza instrumental a la democracia más que una naturaleza filosófica, metafísica, como proponía en teoría de la justicia John Rawls. Exactamente. Habermas es... Eh, hace una crítica metodológica que tiene un gran significado sobre el resultado de la obra de john ross y la crítica metodológica es la que tú apuntaste el hecho de que los individuos las comunidades no saben no sabemos quiénes somos hasta que estamos en la disputa por el contrato social las identidades recién se revelan en el proceso deliberativo, participativo, de discusión democrática. Entonces dice Rawls, el, eh, eh, Habermas le dice a Rawls, el reto central es quitarle el velo de ignorancia a tus ajedrecistas uh -huh. y que ahora sí sepamos que son un palestino y un judío, o que son un camba y un colla, o que son un niño y un anciano. Entonces dice, al quitarle el velo de ignorancia, ahora sí vamos a hablar de la gente de carne y hueso, con intereses, con poder, con disputas, con prejuicios, y ese es el inicio de una enorme transformación eh, de la obra de John Walls, que va girando, ahora sí, saliendo del mundo de la metafísica y del kantianismo hacia una lógica más política y social. Del consenso filosófico a la concertación política. Exactamente, eh, Rawls empieza a embarrarse a las manos en lo que hoy llamamos concertación, que es una disputa de poder e intereses entre actores de carne y hueso. Eh, su segunda obra, la obra de liberalismo político, apuntaba precisamente a subsanar esa crítica fundamental de Habermas y de otros críticos de la izquierda y derecha eh, eh, mundial, europea y norteamericana. Habermas menciona en los espacios políticos, en los espacios liberales, una relación intersubjetiva. ¿A qué se refiere? Cuando habla de intersubjetividad, está hablando de esa posibilidad de conocernos a nosotros mismos en el diálogo, en el contacto con el otro. Si no hay el otro, si no hay la otra edad, entonces no sabemos quiénes somos. Eh, Rawls había dejado ese tipo de discusión, que es sociológico, que es antropológico, de lado. Y, de, la, de la aristocracia filosófica al plebeyismo político. Absolutamente, porque en realidad Rawls lo que está haciendo es ser un filósofo de cuna. Ajá. Habermas es más bien un sociólogo, que está haciendo una lectura primero descriptiva de la sociedad y analítica, y ve lo heterogéneo que es y lo complejo que es. Y luego traduce eso a una visión normativa, el deber ser. Eh, Rawls eh, queda perplejo ante, ante la discusión que le plantea Habermas y le tomarían 20 años darle una respuesta, que lo hace en 1993. Y se puede decir que en 1993 liberalismo político significa precisamente la confirmación de los argumentos críticos de Habermas, porque en realidad lo que está haciendo Rawls uh -huh. es reconocer que el liberalismo. No está en un espacio metafísico, sino más bien en un contexto histórico contingente. Absolutamente, y quisiera leer quizá una oración fundamental del inicio de la introducción del liberalismo político, porque Rawls lo describe en toda la gloria y básicamente dice que el problema funda fundamental del liberalismo es. Cómo construir una sociedad de libres e iguales, pero profundamente divididos por doctrinas religiosas, filosóficas y doctrinas morales. Dice: Este es un problema de la justicia y de la igualdad y no de la libertad. Y ese giro, el giro hacia la igualdad y la justicia en, en el debate Rawlsiano, transforma sus argumentos y, y deja atrás ese, esa argumentación metafísica y abstracta y plantea lo siguiente: Rawls. Dice. Eh, todos los individuos, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, tenemos múltiples identidades. Y esto lo recoge de la ciencia social de los años 80 y 90. Y dice, por ejemplo, eh, eh, Roberto Barberí es orientista, es abogado y es cruceño. Eh, George Gray Molina es del Tigre, por supuesto, es economista eh, y es de La Paz. Y, y, él, y él dice, se pregunta, bueno, esas son nuestras doctrinas comprensivas. Son lo que nos hacen. Nos hacen diferentes y nos hacen complejos. Pero dice... ¿Qué de estas cualidades llevaríamos nosotros a un contrato social, a una disputa política? Seguramente no va a ser el hecho de que somos del Oriente o del Tigre, seguramente no va a ser la visión de que somos eh, de, de economistas o abogados, sino va a haber alguna visión sobre justicia, sobre poder, sobre igualdad. O sea, no, sobre re libertad? no renuncia a principios sustantivos entonces. Absolutamente no. Porque más allá de reconocer las diferencias, mm -hmm. está buscando referentes que sean comunes. Exactamente, y lo, él llama a, a los referentes comunes doctrina política. Y dice, todos nosotros tenemos una doctrina política que es eh, potencialmente utilizable en la construcción del contrato social, pero tenemos también una doctrina comprensiva, le llama, que hace que, nos, que seamos individuos y sociedades muy complejas, con muchas identidades. Entonces dice, sería un absurdo que cada uno de nosotros lleve todas sus identidades a este gran contrato social solo podremos llevar ciertas identidades a ella las que podamos transar otros temas que no debemos transar sobre todo el ser del, del tigre o del oriente o, o del oriente petrolero son temas que debemos dejar para la esfera privada de la sociedad entonces este es el inicio de una transformación en roles encuentra un espacio para la política deliberativa y la negociación política ahora se podría decir que una aproximación más humana al debate político es reconocer en la tolerancia un valor fundamental y precisamente en liberalismo político, después de hacer la pregunta central, cómo podemos construir una sociedad liberal estable uh -huh. en medio de doctrinas opuestas, uh -huh. no sobre moral, sobre etnia, sobre religión, uh -huh. eh, la segunda pregunta que él hace uh -huh. dice así: uniremos a esta primera pregunta fundamental un segundo interrogante, el referente a la tolerancia entendida en su acepción general. La cultura de una sociedad democrática siempre está marcada por una diversidad de doctrinas. ¿no? Algunas de estas doctrinas son perfectamente razonables. Y él propone que la tolerancia sea un elemento que permita generar un acercamiento entre estas doctrinas opuestas. Y yo quiero recordar algo que plantea Hans Kelsen. Perdón, algo que plantea Hans Kelsen. Uh -huh. Kelsen plantea que... La justicia precisamente radica en la tolerancia. Tiene una obra uh -huh. cuyo título es precisamente ¿Qué es la justicia? Uh -huh. Y empieza a hacer un repaso de las principales definiciones filosóficas de justicia que se han dado a través de la historia. Uh -huh. Por ejemplo, dice, Platón definía la justicia como la armonía entre las diversas partes de un todo, uh -huh. pero no establecía cuáles eran las partes. Entonces era muy difícil entender cuál era el todo. Uh -huh. que Aristóteles decía que la justicia radicaba en el justo medio, uh -huh. pero no definía cuáles eran los extremos. Kant decía... Uh -huh. Uh -huh. El imperativo categórico obra de tal forma que la máxima de tu acción pueda valer como un principio de legislación universal. Es uh -huh. decir, uh -huh. trataba de establecer un referente objetivo común uh -huh. para todos los hombres, un principio universal. Uh -huh. Y Kelsen, al final de la obra, cuando está terminando de refutar las teorías de justicia que se han dado, uh -huh. dice, yo no puedo definir qué es la justicia. Si estos prohombres de la filosofía... Uh -huh. ¿no? Durante siglos de debate no han podido definir qué es la justicia, uh -huh. yo solamente me atrevo a proponer que la justicia es la tolerancia. Uh -huh. Y cuando leemos en la introducción del liberalismo político de la obra de John Rawls, ¿no? uh -huh. después de la pregunta fundamental, ¿no? la invitación a la tolerancia, uh -huh. que vendría a ser el principal valor del liberalismo político de la democracia representativa, podríamos encontrar una relación entre el pensamiento de Hans Kelsen y el pensamiento de John Rawls parece muy interesante ese paralelismo porque, en realidad, tengo la impresión que el debate entre Habermas y John Rawls reedita un debate que sucedió 70 años antes entre Hans Kelsen y Carl Schmitt en Alemania. Y Hans Kelsen era un formalista, Ajá. era un jurista constitucionalista que plantea una visión normativa eh, bastante ortodoxa. Y Carl Schmitt tiene una visión más bien del poder y de los intereses. Y Schmitt le plantea una visión, esto es en pleno periodo eh, nacional socialista, en los años 30 y luego en los años 40, plantea la idea de que lo, lo más importante en esta discusión es la relación amigo-enemigo. Ahora, Habermas y Rose reeditan este tipo de discusión. Para la segunda parte del siglo XX y llegan a un justo medio, que significa entender e insertar la discusión de poder e intereses, pero dentro de como a... sugería Aristóteles, un justo medio, un, un justo medio en el cual existe cierto tipo de razonamiento común, en el cual esa persona que viene de, de la autoridad palestina y que viene del Estado israelí puedan llegar a un tipo de acuerdo sustancial. Y no un meros modus vivendi en uh -huh. la manera de vivir, sino un acuerdo razón, razonable y sustancial. Y ese es, digamos, eh, uno de los, de los temas más difíciles, digamos, de la obra del liberalismo político y también de la segunda parte de la obra de Rawls. En, en relación al principio de la tolerancia, también se rescata un pensamiento clásico del liberalismo. ¿no? no estoy de acuerdo contigo, pero daría la vida por defender el derecho que tienes a disentir conmigo. Exactamente, el liberalismo clásico en cierto sentido es un edificio con dos pisos. En el primer piso está nuestro disenso sobre nuestra concepción del bien. A mí me gusta el helado de chocolate, a ti el de vainilla. Pero hay un segundo piso, y el segundo piso es qué norma o qué regla debe adjudicar si hay una disputa entre tú y yo sobre el tipo de helado que debemos compartir. Y esa, ese segundo piso le llama. Eh, Kant le llama derechos universales, eh, Rawls le llama justicia, pero básicamente significa la construcción de universalidad, y siempre desde el particularismo. Y digamos, esta es la contribución de Rawls, del segundo Rawls, de entender lo contextual, lo histórico. Y él ve la posibilidad de construir valores universales desde lo particular, desde la visión de, de una persona que vive en Pocuata o la, la, la visión de una persona que vive en la ciudad de Santa Cruz. Entonces dice, es posible construir este tipo de, de visión común. Y, y bueno, ese es el reto central. ¿no? Ahora, así como ocurre con teoría de la justicia, donde hay un intenso debate crítico uno de sus principales exponentes, hemos dicho que fue Habermas, uh -huh. después de liberalismo político, ya en la segunda etapa del pensamiento de Rawls, esa etapa mucho más contingente, uh -huh. menos abstracta, uh -huh. esa etapa histórica, no, no metafísica, uh -huh. digamos. En esa etapa también hay un intenso debate, y yo rescato la crítica que hace Chantal Mouffe, ¿no? Uh -huh. Cuando dice que no se puede reducir la democracia, el liberalismo y en general el proceso político simplemente a una recreación de equilibrios, ¿no? Uh -huh. donde se distraen los disensos. Uh -huh. Uh -huh. eh, lo que propone más bien es una visión en el sentido de la escuela moderna clásica uh -huh. de que los espacios políticos deben ser escenarios de resolución de conflictos de poder, uh -huh. conflictos de poder históricamente acumulados. Entonces, uh -huh. es una crítica a una supuesta intención distractiva de la visión democrática que propone Rawls. Sí, lo que Chantal Mouffe dice y básicamente mucho de la escuela marxista dice es que a lo que Rawls le falta es una teoría de poder, de intereses uh -huh. y el entender o una antropología de el poder si quieres, porque Rawls tiende a tener esta visión de nuevo que es parte de su construcción metafísica de metafísica. De Por ese... eso habla de doctrina, no habla de intereses exactamente, ¿No habla de doctrina y habla de ideas y razones y es producto quizá también del entorno filosófico de la academia norteamericana, es producto también de, de ser eh, de la clase media de Baltimore, que vive siempre en el noreste norteamericano, es parte del establishment norteamericano. Él vive esa vivencia de tolerancia del en el laboratorio día a día. kantiano. Y no conoce la disputa radical que está sucediendo en la ciudad de Watts o en la ciudad o en el barrio de Harlem en New York. Entonces, eh, Rawls es una persona tremendamente perceptiva, obviamente, pero no ha vivido esa pugna política de intereses que es propia más de una escuela marxista y quizá es el talón de Aquiles de la discusión filosófica de John Rawls. Entonces, podríamos recrear un debate que ahora tiene vigencia, sobre todo en Bolivia. La idea de que la democracia es un espacio de concertación de intereses contradictorios, de doctrinas opuestas. Esta es una visión de la democracia. Y la otra idea... Que más bien pertenece a escuelas radicales, por ejemplo el marxismo, que supone que la democracia es simplemente un tránsito hacia una sociedad en la cual prevalece un principio absoluto. Uh -huh. Creo que lo has puesto bien. Es un debate, sin embargo, que también tiene puentes. Y el puente que plantea Rawls es el siguiente. Dice. Él vive su vida para el liber liberalismo y para las libertades políticas y sociales. Pero dice que la única posibilidad de crear libertades y de vivir con libertades es generando un piso de igualdad. Entonces, detrás de su visión liberal, en realidad, a diferencia de los clásicos, estoy hablando de, de, de Hume o de Locke, que veían que las libertades eran algo así como una construcción instrumental para proteger la propiedad privada, Rawls lo pone de cabeza y dice: más bien,. ¿Cuánta igualdad requerimos para construir alguna libertad? Esa hay, es la pregunta con la cual eh, eh, él trata de tener un puente entre estas dos hay visiones. Hay una visión más parecida a la de Rousseau. Recuerdo el discurso sobre el origen de la desigualdad, uh -huh. donde Rousseau cuestiona la propiedad privada. ¿no? Uh -huh. Aquel que cercó un campo y dijo, esto es mío, ¿no? uh -huh. fue el causante de las grandes desigualdades. Uh -huh. ¿Cuántos problemas se hubiera ahorrado la humanidad si alguien le hubiera dicho, callados insensato? ¿no? que la tierra es de nadie y los productos son de todos. ¿no? Bueno, eso dice en el discurso sobre el origen de la desigualdad, Rousseau. Y ese debate está vivo en toda la historia del liberalismo político desde el siglo XV hasta presente. Eh, el principio que adopta Rawls para encapsular esto es el de justicia como equidad, y es el título de uno de sus artículos famosos, eh, donde trata de plantear que en realidad la única manera de construir libertades reales, realmente existentes, es a través de la igualdad y equidad. Y eso lo pone a él... En una situación, en una izquierda, en el espectro de la izquierda del, del liberalismo, pero quizá en el espectro de la centro derecha de la socialdemocracia o del marxismo. Es que en la, en la lógica del contractualismo de los siglos XVII y XVIII, Rousseau seguramente es el, el contractualista de izquierda, por uh -huh. decirlo así, uh -huh. a diferencia de Locke, por ejemplo, que es más bien un contractualista de derecha. Pero yo diría, una, quizá un, una distinción importante es que Rousseau apuesta por las hegemonías, apuesta por la democracia de masas y las mayorías hegemónicas. Rawls, más bien en la tradición Lockeana, eh, siempre protege a las minorías y piensa en el rol del balance de minorías uh -huh. y mayorías en sociedades que pueden o no ser hegemónicas. Entonces su tema es siempre ese delicado balance de cómo podemos vivir estando profundamente divididos sin que eh, aplastemos al enemigo o al rival o a personas de diferente creencia política, étnica, cultural, religiosa, que es un tema clásico del liberalismo, pero lo plantea con ese tinte igualitario de equidad que lo hace distinto para esta generación. Ahora, han habido también aproximaciones críticas a la obra de Rawls que han intentado aplicar su teoría a sociedades multinacionales, lo mm. cual también tiene mucha vigencia en mm. nuestro caso. Así es. Una de las obras quizá más conocidas es la, la de Will Lika, un filósofo político de Canadá, que piensa un tipo de liberalismo para sociedades multiétnicas y multiculturales. Y pregunta si Rawls eh, puede contribuir a, la, a construir. Un, un, un resultado eh, que no sea un mero modus vivendi, sino más bien sea un, un contrato social sustancial entre naciones, entre etnias y entre culturas. Y un poco la reflexión de Wilkemlika apunta a sociedades como la boliviana, en la cual existe una tremenda heterogeneidad de identidades, particularmente étnico-culturales, regionales eh, y también eh, de diferencias, eh, inclusive generacionales. Y dice ¿Cómo podemos construir entonces un contrato social juntos, siendo tan diversos y tan plurales, con concepciones del bien tan distintos, donde no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en cómo debe estar estructurada la Constitución? Entonces, estamos volviendo otra vez a la pregunta clásica eh, de Rose y también de todos los contractualistas sociales. Eh, y esa pregunta es la que nutre eh, lo que sería la última obra de Rose, que tiene que ver con la Ley de Pueblos. Es un libro pequeño que él escribe al final de su vida. Eh, dos años antes de morir. Eh, y es una oda a, a Kant, es una oda a la paz perpetua, a la posibilidad de que en el mundo la diversidad cultural, étnica, social, política no sea un freno, no sea un obstáculo para construir un, una paz eterna. Eh, y obviamente vuelve un poco a las raíces kantianas ahí. El retorno al principio ordenador, a la regla universal, al imperativo categórico. Vuelve a ser el filósofo y deja de ser el político. Así es, y es quizá una de las obras eh, un poco más enigmáticas de la carrera de Rawls, porque. Se, se, se lee en esas páginas un cierto idealismo que él dejó de lado durante unos 40 años cuando escribía estas obras eh, de filosofía política y retorna ese idealismo al final de su vida. Y creo que es eh, también una oda, digamos, a su, a su maestro, que es Immanuel Kant. ¿no? Esta democracia de la concertación, del diálogo, de buscar escenarios en los cuales puedan coexistir intereses diversos, doctrinas opuestas. Estaría inspirada, consciente o inconscientemente, en la teoría de la justicia. Yo creo que sí. Yo creo que mucho de lo que eh, se ha discutido en la teoría de justicia y también en el, el liberalismo, liberalismo político, político, sobre todo, va generando un marco de trabajo entre desiguales. Y por eso Rawls siempre eh, va al meollo del asunto. A él no le interesa el contrato social entre gente parecida. Le, le interesa el contrato social entre gente que está dispuesta a matar o morir para mantener su identidad étnica, cultural, religiosa y moral. Eh, y por eso se hace pertinente y por eso plantea algunos principios y una mecánica y un vocabulario eh, muy distinto al que hemos eh, escuchado en los últimos 30 años de filosofía política. ¿Cómo se resuelve la paradoja democrática? La tolerancia, por un lado, permite recrear precisamente ese debate entre intereses contradictorios, entre doctrinas opuestas, pero por otro lado se convierte en un elemento de permanente inestabilidad que precisamente conspira contra la posibilidad de mantener el orden democrático. Es decir, la fortaleza de la democracia al mismo tiempo es su debilidad. Eh, exacto. Y, y la otra cara de la moneda es que. Al hacer un énfasis no solo sobre la regla democrática, que es la regla de mayorías y minorías, sino también sobre la regla liberal de derechos y concepciones del bien, él siempre, Roll, siempre rescata la idea de que existen algunos derechos que están más allá del juego democrático, inclusive. Y esos derechos a la vida, esos derechos a la autonomía, esos derechos a la libre expresión están más allá de quién sea presidente o quién gane en el Congreso o quién sea alcalde y, y esa disputa entre democracia y liberalismo es lo que está detrás también de la obra y que genera realmente un punto de equilibrio eh, muy, muy dinámico en el cual vamos cambiando en el tiempo y requiriendo contratos sociales renovados para cada generación, para cada momento histórico. Y eso nos lleva quizá al momento actual boliviano, al momento que estamos viviendo eh, en puertas de una asamblea constituyente o de autonomías y procesos de cambio en los cuales nos preguntamos acerca del contrato social boliviano. De acuerdo. Ahora, se podría decir que Rawls eh, termina con una visión ecléctica. No renuncia a la posibilidad de construir principios sustantivos, uh -huh. ¿no? es decir, consensos básicos. Uh -huh. Pero reconoce que en el ámbito de la política, sí. de la política contingente, de las realidades históricas, se deben promover concertaciones, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Es decir, termina en una visión ecléctica en la que no renuncia a un principio filosófico, pero reconoce la necesidad de una actividad política. Así es, él plantea la idea de que debemos vivir nuestra vida intensamente en nuestras doctrinas comprensivas. No tenemos por qué abdicar en nuestra religión, nuestra moralidad, en nuestra identidad étnica. Pero hay que transar también. Pero hay que transar en esferas que son transables. ¿Y cuáles son esas esferas? Son las esferas de los valores y de los intereses políticos. Eh, justicia, igualdad, espacios de poder, eh, luchas sociales, sobre la economía, estos son espacios en los cuales continuamente existe transacción en una sociedad democrática. Eh, pero Rawls no plantea el, quiet, el quietismo o la quietud, más bien plantea bastante participación y movilización. Una sociedad eh, liberal para él es una sociedad en la cual los ciudadanos están motivados y movilizados a construir su vida, su doctrina comprensiva y también a transar en el foro público. Entonces, eh, yo creo que ese es un, un balance interesante al final de su obra en torno a cómo se puede construir este balance. ¿Te animarías a ensayar cuáles serían los principios sustantivos de un contrato social en Bolivia? Eh, no, no me animaría, Roberto, <laughs> pero sí creo que es una pregunta muy importante y creo quizá es, es el motivo por el cual estamos sentados tú y yo hoy eh, hablando de John Rawls, que parece algo muy abstracto, pero que en realidad está bastante cercano a la vivencia de bolivianos y bolivianas en todo el país, porque estamos a puertas de construir un nuevo contrato social y estamos a puertas de preguntar qué nos une y también de preguntar qué nos divide. Y si lo que nos une son valores políticos encaramados sobre igualdad, en derechos civiles, políticos y económicos. Y lo que nos divide son libertades para ser las personas complejas que somos. Entonces, tenemos la posibilidad aún de construir un contrato social eh, con equidad, pero que vaya planteando espacios de libertad para diferentes identidades en, una, en un Estado compuesto por mucha complejidad nacional y plurinacional. Tal vez llegaríamos a esa conclusión que parece con sabor a poco de Hans Kelsen, la tolerancia. ¿no? Ante la imposibilidad de ponerle nombre y apellido, ponerle contenido a esos valores sustantivos, uh -huh. entonces tendríamos que reconocer que la democracia lo que hace es recrear espacios de tolerancia, de reconocimiento mutuo. Seguramente un, uno de los temas que deja en el tintero John Rawls es, dice, bueno, ¿cómo sería la constitución perfecta? Dice, sería una constitución en la que plasmamos en la constitución lo que nos une eh, entre pueblos diversos. Y quizá lo que nos une son pocas cosas. Y, y quizá la constitución ideal tiene diez artículos o quince artículos o veinte artículos sobre la igualdad, sobre los derechos iguales y la necesidad de avanzar en ese, en ese orden de, de equidad. Eh, pero quizá no nos da para 230 y pico artículos eh, sobre las cosas que nos unen. Y es un debate interesante eh, quizá sobre ya el procedimiento de construcción constitucional, pero que tiene una, una absoluta relevancia ahora que estamos disputando diferentes visiones de país eh, y en los cuales están encaramados diferentes intereses y poder. Y, y nunca olvidar, creo, que se requiere una visión de poder e intereses detrás de este contrato social. Nada de esto es neutral al poder y a los intereses. Y esto nos devuelve a, a otra tradición filosófica, la tradición de Marx, la tradición que Hegel mismo impulsa en el siglo XIX y que hace una reflexión eh, sobre la, la, los límites del liberalismo en la ausencia de igualdad. Ahora yo veo una inconsecuencia en la mayoría de los pensadores liberales, se olvidan que el liberalismo se construye a partir del reconocimiento de los derechos individuales de la persona. Uh -huh. Generalmente configuran sistemas que terminan asfixiando al individuo. Uh -huh. Estamos en una democracia... En la que la relación del ciudadano con el Estado está completamente corporativizada. Y me da la impresión de que Rawls uh -huh. no se escapa a esta crítica. Uh -huh. Rawls, eh, en alguna medida, cuando reconoce doctrinas opuestas, intereses contradictorios, uh -huh. lo hace también desde el punto de vista grupal. No lo hace desde el punto de vista de reivindicar y reconocer espacios individuales que permitan al sujeto, que permitan a la persona mantener una relación de ciudadanía con el Estado, uh -huh. prescindiendo de las estructuras corporativas, de las estructuras gremiales. Me parece interesante, es una provocación en realidad, porque Rawls, el primer Rawls creo que sí es bastante individualista en el sentido de una construcción ciudadana, individuo-Estado. Pero el segundo Rawls no, el segundo Rawls es corporativo, el segundo Rawls está negociando dentro de doctrinas comprensivas que lo unen a comunidades eh, y es un Rawls que está debatiendo en el foro público. Eh, tengo la impresión que Rawls ha transitado ambos eh, y, y termina más bien magnificando el rol. De la deliberación pública y de conocernos a nosotros mismos eh, con relación al otro, que es un tema de la crítica de Habermas, precisamente. ¿La intersubjetividad a la que se refiere Habermas uh -huh. está también en el ámbito de las estructuras gremiales, corporativas, no del reconocimiento individual? Esa es una, una pregunta interesante. ¿Qué es lo que nos hace obreros o campesinos o clases medias o profesionales? Es el hecho de que tenemos una identidad ex ante antes de entrar en la democracia previa a la democracia a la disputa del poder o es una construcción ideológica identitaria en la disputa del poder. Uh -huh. eh, tengo la impresión que es un poco un poquito de ambas porque existen imaginarios que nacen eh, de la subjetividad de las personas y por eso existen diferencias generacionales diferencias entre hombres y mujeres diferencias entre individuos de una misma familia. Eh, pero también tiene que ver con lo comunitario, con lo grupal, con lo corporativo. Esa es la democracia en el siglo XX, en una sociedad como la boliviana, más aún porque tenemos una coexistencia de formas políticas heterogéneas y diversas y una memoria larga eh, que, nos, que nos lleva a la colonia y a la república. ¿no? Pero en la sociedad posmoderna es una verdad pero perogrullo, algo que no está puesto en duda. Que precisamente la expresión corporativa tiene una vigencia fundamental. Uh -huh. Lo extraordinario es plantear uh -huh. un espacio para el individuo uh -huh. más allá del corporativismo. De acuerdo, y una de las críticas fuertes que eh, la corriente postmoderna le hace a John Rawls y a la obra de liberalismo político es que es demasiado política, es de que se sustenta sobre demasiadas realidades. Y Richard Rorty, en particular, eh, dice, más bien deberíamos construir un liberalismo sin fundamentos, un liberalismo donde la sociedad liberal es mejor si es que no existe violencia, si es que no existe crueldad, pero no aspirar tanto a los bienes y a las construcciones positivas del liberalismo de Rawls, donde quiere equidad, igualdad de oportunidad, la posibilidad de ser autónomos. Rawls dice, no, es suficiente una sociedad donde no haya violencia, donde no haya crueldad. Y esa es una crítica muy fuerte que viene de los años 80 y 90 a la obra de Rawls desde la corriente posmoderna. Pero se podría decir que también eh, Rawls puede ser en una perspectiva tachado de posmoderno y en otra perspectiva tachado más bien de moderno. Moderno en el sentido de que propone un principio absoluto, uh -huh. universal, uh -huh. busca valores sustantivos. ¿sí? Esa es una aspiración propia de la modernidad. Absolutamente. ¿Cierto? Uh -huh. Pero posmoderno en el uh -huh. sentido de que reconoce particularismos uh -huh. y busca que la democracia sea precisamente una recreación de esos particularismos. Uh -huh. Esa es la concertación de intereses opuestos. Absolutamente. Creo que al final de su obra eh, John Rawls vuelve a una pregunta que es bastante difícil y es la pregunta ¿cuándo debemos violar la ley? pregunta. Bueno, y la respuesta eh, habitual es bueno nunca pero él plantea esta construcción entre moderna y postmoderna de que a veces el individuo, para ser libre, debe romper aún con los cánones de la sociedad. Eh, y esto es algo muy polémico, porque está hablando de la posibilidad de la violación constitucional y de la ley. Eh, claro que lo califica Rawls para temas en los cuales existe motivos de des desobediencia civil, en los cuales existe una confrontación entre el Estado y el individuo. Que es un principio muy socrático, uh -huh. porque cuando Sócrates se enfrenta al proceso que, que le instauran en Grecia, lo que Sócrates dice es que hay un daimon, que es una especie de conciencia, un demonio íntimo, ¿no? Uh -huh. que le dice cómo debe proceder más allá uh -huh. de las leyes. ¿no? Uh -huh. Y él uh -huh. obedece a ese daimon porque considera que es su convicción, uh -huh. que es su conciencia por encima de las disposiciones normativas que hayan sido sancionadas en un momento histórico en la sociedad ateniense. Uh -huh. Y ahí se da también una disputa clásica en el liberalismo que es. Eh, soy libre porque soy libre individualmente o soy libre porque entiendo las normas de mi comunidad y sé cómo ser un buen ciudadano en mi comunidad. Y este es un debate irresuelto, es un debate eh, que sigue siendo parte del debate multicultural, multietnico, en el cual eh, se libra eh, la discusión sobre libertad, particularmente en una sociedad como la boliviana, en la cual existe fuerte identidad comunitaria y también el reclamo de individuación, de subjetividad, de que tengamos un espacio autónomo. Eh, eh, individual dentro de comunidades muy fuertes. Se podría decir entonces que además de ser ecléctico, de participar de esa visión filosófica y uh -huh. esa aproximación política, también Rolf está quebrado. El momento en el que tiene que definir su lealtad ¿no? uh -huh. a la ley y su uh -huh. lealtad a un valor filosófico, como, uh -huh. como Sócrates. ¿no? Uh -huh. Cuando Sócrates está frente al Areópago, uh -huh. los 500 magistrados que lo van a procesar, ¿no? sus argumentos son de esa naturaleza. Por eso insisto en el paralelismo. Uh -huh. Porque uh -huh. lo, que, lo que Sócrates dice, por ejemplo, es que no rinde culto a los dioses politeístas, ¿no? porque eh, considera. Que no está dentro de sus límites humanos, uh -huh. saber si efectivamente existe algo más allá de la vida. Uh -huh. Dice, eh, obedece, eh, temer a la muerte es uh -huh. creer ser sabio sin serlo, uh -huh. porque temer lo que uno no conoce es creer saber lo que uno no sabe. ¿no? <laughs> y lógicamente, eso genera una reacción de parte del areópago, de parte de los jueces, uh -huh. porque ellos consideran que no uh -huh. se puede cuestionar lo que está sancionado por la costumbre, uh -huh. no, por el derecho consuetudinario, y que también tiene una expresión normativa en el derecho positivo. Uh -huh. Hay una contradicción entonces entre el daimon socrático, los sí. valores íntimos, su conciencia, sí. ¿no? y el respeto a la ley que está consagrada socialmente. Uh -huh. Se podría decir que los principios abstracto, ab abstractos uh -huh. que trata de configurar en su teoría de la justicia John Rawls pueden entrar en contradicción con los elementos normativos de concertación de intereses contradictorios de doctrinas opuestas. Absolutamente. Y en realidad el paso de teoría de la justicia al liberalismo político, esos 20 años de trabajo fecundo, en realidad lo confrontan con escuelas... Eh, del siglo XV, del siglo XVI, con los contractualistas clásicos, también con Marx y Hegel, también con los postmodernos, con Lyotard, con Derrida, con eh, toda la escuela francesa postestructuralista y postmoderna. Eh, en realidad, tú y yo en estos últimos minutos hemos repasado eh, más de 100 años de, de filosofía solo viendo cuáles son... Eh, las críticas sustanciales que emergen de la obra de John Rawls. Y es interesante... Hoy hemos retrocedido 24 eh, siglos. Sí, ya estamos, eh, eh, sí, si hemos llegado a 500 antes de Cristo. Eh, y es fascinante pensar que estas mismas preguntas nos planteamos hoy en el año 2005. ¿Cómo construir un contrato social justo? ¿Cómo vivir entre desiguales, no entre iguales, eh, entre gente que es distinta por, eh, por etnicidad, por eh, moral o por religión? Y, y es curioso que se van repitiendo en los siglos y en las décadas algunas de estas preguntas que son el núcleo en realidad de la convivencia eh, democrática. Entonces, eh, me parece interesante eso y también nos hace pensar acerca de la relevancia de esto eh, para Bolivia y para el futuro eh, en, este, en este debate político en el que vivimos. La pregunta de Rolls no solamente tiene vigencia en general para el estudio de la filosofía política, de uh -huh. manera muy específica para la sociedad boliviana, uh -huh. es posible construir una sociedad liberal estable uh -huh. en medio de doctrinas opuestas uh -huh. y también para introducir la crítica de haber más de intereses contradictorios. Mira, hay ejemplos extraordinarios, esto sucede creo en el día a día. Yo hace algunos años trabajaba en el norte de Potosí, trabajaba en el municipio de Pocuata, eh, analizando la planificación participativa y la participación popular. Y quería entender cómo se organizaban las comunidades, sindicatos campesinos, a ellos eh, eh, quechuas. Cómo se organizaban en torno a un bien común, que era el POA, el Programa Operativo Anual, el Presupuesto, la distribución de ciertos bienes. Y yo creo que Rawls, eh, eh, en realidad, es bastante apropiado para, para entender lo que sucedía ahí, porque teníamos intereses contrapuestos. Pero al final del día, al final del día, después de 60 días y noches de negociación política, se construye un núcleo común entre sindicatos agrarios, ONGs, AILUS, eh, eh, y se genera también un espacio. Que es un espacio público en algunos casos y un espacio privado en otros, en los cuales no hay una disputa y no hay una injerencia de unos a otros. Y creo que eso ocurre en todas las esferas de la vida boliviana. Quizá este ejemplo es muy gráfico porque gira en torno a la plaza pública y gira en torno a las obras públicas el año, año a año, pero creo que algo así ya sucede en muchas esferas públicas bolivianas. Uh, quizá el debate es bastante corporativo en el caso boliviano y quizá hay menos debate individual acerca de ideas y acerca de de razones sobre las cuales eh, debemos vivir juntos, pero yo creo que es una consecuencia natural también de la ausencia de cierto nivel, cierto piso de igualdad y eh, igualdad real en la posibilidad de no ser paternalistas, en la posibilidad de no ser eh, tampoco victimizadores del otro. Entonces ese debate ya se da. Y hay un debate metahistórico y resuelto: la política como filosofía o la política como administración. Ajá. Un poco a ese debate aludía la crítica de Chantal Mouffe, ¿no? uh -huh. cuando dice la política no puede ser simplemente un espacio meramente distractivo, uh -huh. tiene que ser un espacio para resolver uh -huh. definitivamente, uh -huh. con carácter milenarista, deontológico, ¿no? uh -huh. resolver conflictos uh -huh. de poder históricamente uh -huh. acumulados. Uh -huh. En la visión de Chantal Mouffe, ¿no? eh, la política es un escenario donde prevalecen visiones filosóficas. En la visión de la democracia, como se la está entendiendo uh -huh. contemporáneamente, es más bien un escenario administrativo en el cual se recrean los disensos. Si es posible que hemos despolitizado mucho. Eh, de lo que Le hemos es... quitado filosofía. Le hemos quitado filo filosofía, es cierto. En realidad, hemos politizado bastante ciertas esferas de, de estatalidad y de lucha por poder. Pero en realidad, en cierto sentido, hemos despolitizado las cosas que son más importantes. Y estas son la toma de posesión acerca de los valores que deben guiar a toda la sociedad. No a mi grupo particular, no a mi cantón o a mi provincia, sino a toda la sociedad. Y hace falta estar en una posición de neutralidad o de velo de ignorancia, aunque sea metafórico, para posicionarnos. Son necesarios los principios sustantivos a los que hacía referencia su teoría de la justicia en su primera etapa, John. Exactamente, eh, porque al final. Si no, no, de, no hay denominadores comunes. Detrás de estos principios de justicia, detrás de la posibilidad de un contrato social, está una visión, una antropología, una sociología del poder, está una manera de visualizar eh, eh, el mundo, y, y eso es algo que oculta quizá la obra escrita. De Rawls, pero que es parte íntegra del debate de este de este siglo. Oscilamos en dos extremos, como esos barcos que cruzaban el estrecho de Mesina uh -huh. entre la Roca y el Remolino, ¿no es cierto? Un extremo sí. es desconocer las identidades particulares porque se busca un principio absoluto. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Pero el otro extremo es caer en esa dispersión, en esa vorágine uh -huh. de identidades particularistas que desconocen referentes mínimos que le den cierta coherencia al conjunto de la sociedad, uh -huh. entre la roca y el remolino. Me parece interesante esa, esa posición. Eh, yo quisiera tratar de aterrizar la consecuencia de la obra de Rose en, en la. En la vida boliviana, Ajá. y tengo una reflexión que es crítica en realidad sobre la propia obra de Rawls. Por un lado, Rawls aspira a algo más que un modus vivendi. Dice: no es suficiente una negociación y un punto de equilibrio. Requerimos razones sustanciales por las cuales defender los derechos y las libertades y la política. Y él castiga duramente a aquellos que piensan que vamos a pasar o debemos pasar de un modus vivendi conservador a un modus vivendi liberal, a un modus vivendi marxista. Uh -huh. eh, y busca siempre este elemento de, de consenso entre cruzado. Yo tengo la impresión que Bolivia en el proceso en el que estamos viviendo... Eh, estamos... ¿De consenso o de concertación? De concertación, perdón. Y, tengo la impresión que en este momento histórico estamos faltos, tenemos una ausencia de esas ideas entre cruzadas que unen a los bolivianos, que nos unen entre clases, entre regiones, entre grupos étnico-culturales. Y más bien tenemos una celebración de lo que nos distingue, de lo que nos diferencia. Creo que es necesario visibilizar lo que nos distingue y lo que nos diferencia, pero también debemos construir... Esos parámetros que luego nuestros hijos y nietos llamarán universales, pero por ahora nosotros le vamos a llamar eh, el nuevo modus vivendi boliviano, un modus vivendi en el cual lleguemos a acuerdos estables, pero en pos de libertad y equidad. Ese tema está irresuelto todavía y tengo la sensación que vamos a pasar de un modus vivendi a otro modus vivendi sin este debate sustancial sobre el contenido del contrato social. Ambas esferas son importantes. El consenso supone unanimidad prácticamente uh -huh. en relación a principios comunes. Uh -huh. En cambio, la concertación son concesiones recíprocas uh -huh. que parten del reconocimiento de la diferencia. En Bolivia nos hace falta ambas dimensiones. Así es. No hay consensos mínimos y tampoco hay una predisposición a concertar. Así es. Creo que tenemos... Eh ese tipo de ausencia en la cultura política misma de negociación, que es producto de una larga historia en la cual generalmente las relaciones no son simétricas, son relaciones entre desiguales, son relaciones entre patrón y clientela. Entre partido eh, de gobierno y oposición, siempre entre asimétricos y eso nos devuelve a las preguntas iniciales de Rawls: ¿Cómo construimos simetría en, los, en el ejercicio de los derechos políticos y sociales? Eh, y él mismo intuye que eso pasa por la igualdad en lo social y económico y lo saca de la filosofía política esa intuición y lo lleva a otros autores como Martiasen y otros eh, pensadores eh, sobre de la igualdad social y económica en el siglo XX. Uh -huh. Estamos llegando al final y me gustaría conocer esa experiencia vivencial, ya muy particular, de uh -huh. haber sido alumno de Rolls. Ese es un privilegio extraordinario, como decíamos al principio de nuestra conversación. Bueno, Robert, simplemente. ¿Cómo era Rolls? Rolls era una persona muy frágil, muy tímida. Yo, y el recuerdo que tengo en una aula de 100 personas era una persona que temblaba cuando hablaba, era tartamudo, era una persona que no podía visualizar. A, a la audiencia, porque no era un filósofo de café, él era un filósofo más bien. Eh, muy compenetrado en las ideas, eh, muy sintonizado con eh, la sensibilidad con respecto a, a los desfavorecidos en la sociedad, pero una persona muy muy frágil y yo creo que los alumnos tratábamos de respetar ese espacio, había un silencio absoluto en la aula y un alumno suyo, un alumno de doctorado, leía partes de las frases, Se, terminaba las frases que él no podía completar mientras él tomaba un vaso de agua y a mí siempre me impresionó como una persona un increíble. Borges de la moderna. filosofía política porque esas son características Propias del borgianismo. Así es, y es, una, es quizá una introversión que lo hace sensible a las diferencias y también a la desigualdad. Eh, y, en fin, una persona eh, extraordinaria. Pero, eh, ¿Llegaste a conversar con él? Sí, llegué a conversar con él y la, la, la única pregunta sustancial que pude hacer, esto es hace eh, 12 años, era sobre multiculturalismo. Y a mí me interesaba y me sigue interesando eh, como joven boliviano. Como joven boliviano sí, sí. Eh, era la aplicación al mundo eh, eh, te latinoamericano. ¿Te acordaste este que Bolivia es una sociedad multietnica y pluricultural? Exactamente, y le recité el primer <laughs> artículo de la Constitución que se estaba forjando. Pero creo que Rawls me miró un poco perplejo y, y me mandó mandó a leer más libros sobre el liberalismo clásico del siglo XIX y XVIII y dijo, bueno, todas las sociedades son multietnicas, todas son diversas, todas son heterogéneas, eh, y ese no es un particularismo de, de, de Bolivia. Ah, ni no de somos tan especiales como creemos. No, eh, en la visión liberal de Rawls, todas las sociedades son multietnicas, eh, heterogéneas y diversas. Entonces, creo que es un, un, obviamente un privilegio eh, y también eh, me ha hecho reflexionar acerca de eh, algunos de los temas que son importantes en la reflexión social. En un artículo que escribiste sobre John Rawls, tú dices que no era un filósofo de café precisamente. Y que tampoco era un filósofo de medios masivos de comunicación. ¿No te parece extraordinario este espacio? Estamos debatiendo en un canal de televisión a un filósofo de la talla de John Rawls. Una profunda paradoja y seguramente algo que él odiaría. Pero me imagino que eh, para beneficio, digamos, de nuestra audiencia y la gente que nos ve hoy, eh, creo que él pone el dedo en la llaga sobre los temas importantes del siglo XX y no teme hablar de eso de manera transparente y de frente. Y creo que eso es lo que hemos intentado hacer hoy contigo. Gracias George. Como todos los grandes filósofos, John Rawls dejó más preguntas que respuestas. La pregunta con la que inicia su obra filosófica sigue vigente. ¿Cómo podemos construir sociedades estables en medio de doctrinas opuestas, de intereses contradictorios? Ese es nuestro desafío. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo domingo.